Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa, El Consulado Más Cerca de ti, traído hasta ustedes por una gentil cortesía del Consulado General de México en Chicago y Aranaba Entertainment para informar a la comunidad. Les pido de favor que nos ayuden a compartir el programa con sus amistades de Facebook para que esta información pueda llegar a más con nacionales. En esta ocasión, en esta tarde, me acompaña Sandra Mendoza, ella es cónsul de asuntos comunitarios y también tenemos el placer de contar con el director de Illinois Housing Development Authority, Rodrigo Carrillo. Bienvenidos. Hola, muchas gracias Jesse, un gusto estar aquí contigo. Sí, Jesse, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Iniciamos. Uh, todos sabemos lo difícil que es salir adelante económicamente hablando ante esta pandemia que nos está azotando brutalmente a todos, ¿no? Muchos han perdido su trabajo, eh, uh, otros están quizás trabajando pero con menos horas, algunos están trabajando desde casa. ¿Qué sucede a la hora que llegan todos los recibos mensuales para de las utilidades del hogar, en específico de la hipoteca? de la casa y no hay dinero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ayuda están ofreciendo el Consulado de México para todos los connacionales? Bueno, Jesse, pues sí, desde que empezó esta pandemia, que ya tiene muchos meses que estamos con esta situación, sabemos que la afectación para nuestra comunidad, además de ser en el tema de salud, que seguimos siendo la, la comunidad más afectada por el COVID, a pesar desde que, de que ya hace varias semanas nos encontramos en la fase 4 aquí en el estado de Illinois. Uh -huh. Sí es muy importante eh, tomar en cuenta primero que nos debemos de seguir cuidando, que no debemos bajar la guardia, y también la otra afectación muy grave para nuestra comunidad, pues ha sido justamente como tú le decías el tema económico. Se van acumulando las deudas, eh, eh, este, además, pues algo que nos da toda la seguridad que es nuestra casa también se ve comprometida porque a veces eh, perdemos el empleo, no podemos pagar la renta, la comunidad que se ha estado afectando. Por COVID, pues ha tenido que dejar su trabajo por algunas semanas. Y el consulado, desde que empezó esta pandemia, se dio a la tarea de recopilar todos los recursos que iban saliendo, distintos programas con distintos requisitos para tener ayuda en varios temas: los temas de pago de luz, pago de renta, pago de las hipotecas, porque no todos nuestros conacionales rentan casa, muchos ya son propietarios de su vivienda cuáles eran los requisitos que se pedían en los programas iniciales, sobre todo en las ayudas federales, ustedes se acordarán que las personas para poder calificar tenían que ser o ciudadanas de este país o residentes legales en este país. Uh -huh. Y bueno, con eso pues se descalificaba a buena parte de nuestra comunidad. Y eh, la gran fortuna que tenemos con estos programas del estado de Illinois en particular, los dos de los que vamos a hablar hoy, que son el programa de ayuda re de renta y de ayuda de pago de hipoteca. Es que no requieren que las personas tengan una situación migratoria determinada. Es decir, no importa su situación migratoria, si usted es residente, o sea, que usted vive en el estado de Illinois, usted puede solicitar estas ayudas que ahorita nos va a justamente ayudar a compartir Rodrigo. Claro. Sí, uh, Cónsul, cuando usted mencionó residente, ¿se refiere solamente al hecho de vivir aquí en. Exactamente. De verdad. Solamente a vivir en el estado de Illinois. O sea, una persona que reside en el estado de Illinois, una persona que vive en el estado de Illinois, se puede beneficiar de estas ayudas. Rodrigo, cuéntanos un poquito qué es la ayuda que están ofreciendo ustedes para todos los connacionales, para toda la gente que necesita esta ayuda monetaria. Sí, lanzamos dos programas. Primeramente, lanzamos el programa de uh, asistencia de emergencia de renta el 10 de agosto, okay. que actualmente lo extendemos, extendimos hasta este viernes 28 uh, a los inquilinos y el 30 de agosto para los dueños por las tormentas que pasaron muchos perdieron electricidad así sí. que extendimos una semana y ese programa es um, para las personas que están atrasadas en sus rentas les podemos dar cinco mil dólares pagados directamente al dueño de la casa y los comprobantes es muy fácil es, necesitamos una identificación uh -huh. imitada por un gobierno, y este, el, el dueño tiene que completar su parte de, de la aplicación y ellos van a tener que dar un comprobante de, de contrato de renta y también un comprobante de que están tarde, atrasados de renta. Esas dos aplicaciones se juntan, es una completa y vamos a mandar todas las aplicaciones que tenemos de renta y a, otra, a una compañía y hacer como una lotería y seleccionamos más de 30 mil personas. Uh, por el estado de Illinois que pueden recibir $5,000 mil dólares de subvención. Para pagar su renta. Para pagar su renta. Uh -huh. Hoy, actualmente, el, el lunes 24 de agosto, lanzamos la asistencia de emergencia hipotecaria y esa asistencia es para pagar la hipoteca. Este, um, el, el, la ventana de la aplicación para este, este programa es el lunes agosto, el 24 de agosto. Hasta el viernes 4 de septiembre, este, te, debemos de tomar en cuenta que esta aplicación se puede cerrar en la ventana más pronto, dependiendo el volumen que tenemos de aplicaciones. Y hay solicitudes que están viniendo ahorita. Y esa, esa asistencia es hasta 15 mil dólares por hogar por, para pagar lo atrasado. Excelente. ¿Cuáles son los requisitos para poder tener este dinero para ayudarle a pagar la hipoteca? Sí, para pagar la hipoteca, primeramente tienen que ser dueños de la casa, tienen que vivir en esa casa, puede sí. ser casa familiar o casa de dos pisos, pero tienen que vivir allí. Este, tienen que tener los ingresos que no pasen del máximo límite que están en nuestro sitio y ahorita les doy el sitio, uh -huh. este, que, que el balance... Sea men, de la propiedad sea menos de 425 mil dólares, que estuvieron al corriente con su pago a, hasta febrero y que empezaron a estar atrasados después de marzo de ese año, que tuvieron una pérdida de ingresos o, o reducción de ingresos relacionada a COVID-19 y que el balance de que se debe de la hipoteca es menos de 15 mil dólares. Esos son los requisitos. ¿Qué sucede con las personas que tienen quizás dos propiedades? ¿También pueden calificar? No, nomás una propiedad en la propiedad donde vive esa persona. La otra propiedad, me imagino que sería de renta y las personas que viven en esas propiedades, si están atrasados en su renta, pueden aplicar. Suena un poquito, digamos, un poco complicado todos estos requerimientos para poder a, a obtener la ayuda. ¿Ustedes les ayudan a toda la gente que se comunica con ustedes? Actualmente vimos a los requisitos de todos Estados Unidos, de todas las partes que están haciendo, y nosotros los requisitos están un poco más fáciles. Este, hay otras ciudades o estados que están pidiendo seguro social de, y, o I 10 number de cada persona en la casa. Uh -huh. Nosotros, para este programa, Estamos pidiendo el ITIN number. Si compraron la casa con el ITIN number, tienen que tener eso. El estado de cuenta de la, de la hipoteca y los impuestos, la primera página nomás, para saber cuánto es lo que ganaron. ¿Qué sucede cuando en una casa uh, son tres los, uh, los miembros de familia que compraron la casa? Uh -huh. También pueden aplicar, tienen que aplicar solamente una persona en general o cómo se hace eso? Sí, es no una aplicación por casa. So, si son tres en el préstamo, esos tres tienen que declarar sus ingresos. Y los ingresos, uh, por ejemplo, en el condado de Cook, no puede ganar esas tres personas más de $100,000 mil dólares y 200. Eh, ¿Cuál es el lugar, el website? ¿Tiene algún website donde la gente pueda sí. acudir para aplicar? Sí, ema.ihda.org, donde van a ir a este, a este sitio a empezar la aplicación. Ahí, en esa aplicación, lo van a ver en inglés, uh -huh. pero en, ahí les dice, hay una opción para seleccionar esta aplicación en español. ¿Qué sucede cuando no tienen contrato de arrendamiento? En muchas ocasiones, digamos, para la gente que está con ayuda de la renta, en muchas ocasiones solamente hacemos el trato de palabra, pero no tenemos un contrato que nos que podamos usar. Mira, Jesse, esa es una pregunta muy buena y muy frecuente en, la, en estas entrevistas. Este, Son fondos federales. Necesitamos uh -huh. tener un contrato de renta. Ahora, lo que sí decimos es que no, estamos, no necesitamos un contrato formal, okay. este, pero necesitamos algo diciendo de que viven en esta propiedad antes de marzo 20 y cuánto, cuánto es la renta y cuánto están, todo eso se necesita estar en ese contrato. Simplemente como un tipo, una carta quizás del dueño. De los dos, los dos tienen que firmarlos. Es, Cónsul, este, ¿qué otros eh, proyectos, qué otras ayudas están ofreciendo ahorita el consulado para la gente que quizás está teniendo este tipo de problemas? Bueno, Jesse, mira, como les decía, nosotros tenemos un directorio en el que hemos recopilado toda la información que vamos eh, reuniendo cada semana porque los programas cambian. Entonces, si hay algún tipo de programa que dé ayuda en efectivo, nosotros lo, lo publicamos en nuestro directorio que pueden encontrar en nuestra página de Internet. Eh, lo actualizamos todos los viernes. Tenemos un directorio para el estado de Illinois, otro para el estado de Indiana, porque cubrimos la parte norte de Indiana. Y también tenemos otro de recursos específicos para personas DACA. Y aquí es muy importante, eh, yo lo comento en cada entrevista que tengo, que la gente no se desanime. Sabemos que muchos connacionales, muchos de nuestros paisanos han hecho solicitudes para estos programas, no han tenido suerte y no han alcanzado dinero. Por favor, no se desanimen. Cuando oímos la gran cantidad de, din de dinero que hay en estos programas, se nos hace que es como muchísimo, pero luego, cuando recibimos, eh, perdón, dividimos entre, por ejemplo, las ayudas de renta son de cinco mil dólares, las de hipoteca 15,000. mil, ya vemos que en realidad, pues no son tantas familias a las que se pueden apoyar. Como decía eh, Jessie en otras entrevistas, bueno perdón, eh, Rodrigo, en otras entrevistas, es posible que con el programa de hipotecas alcancen a beneficiar como a 10.000 familias, Rodrigo, con el programa de renta a 30.000 familias, pero no queremos que la gente se desanime, queremos de verdad que dediquen su tiempo a llenar la solicitud eh, para que puedan ser considerados. El otro tema que queremos difundir de manera muy especial hoy es que tengan muchísimo cuidado con los fraudes. No falta que en estas circunstancias se anuncie un programa y entonces ya me empiezan a hablar a mi casa para decirme que me pueden ayudar, para que a mí me escojan, este, que mande dinero, que dé mi número de cuenta, cosas así. Por favor, a nuestra comunidad tengan muchísimo cuidado. No se crean estas llamadas que les hacen, son fraudes. Eh, Hemos sido muy insistentes en que no le van a hablar a su casa para ofrecerle el programa. Usted, por sí. favor, busque a la agencia que en su comunidad le puede dar la información. La lista de agencias la pueden encontrar en el sitio de la Autoridad de Vivienda del Estado de Illinois. Eh, o bien, también nos la pueden solicitar a nosotros, con muchísimo gusto se, la podemos, se las podemos hacer llegar. Eh, si es que se les dificulta mucho estar, entrar ustedes a Internet y empezar a subir toda su información. Y el otro tema en el que también queremos insistir es que las solicitudes son delicadas de llenar. Por favor, si le piden que mande la foto de su identificación, asegúrese de que esa foto esté muy bien tomada para que desde el principio vaya completa y bien su solicitud, de modo que no vaya a ser que se la rechacen, no porque usted no tiene suerte, sino más bien porque desde el inicio del proceso usted no subió todos los documentos que le están pidiendo. Es muy importante que los documentos estén al día y que sean los correctos y que se vean, se, ve, se vean claros. Tenemos algunas sí, sí. preguntas hacia adelante. No, no. Una cosa rapidísima, Jesse, su identificación, la autoridad de Illinois, si usted tiene la identificación vencida, uh -huh. sí se las aceptan. Okay. Es decir, si su matrícula consular se venció, si su pasaporte se venció, si su licencia de Illinois se venció, sí se la van a aceptar. Sí. Oh. Excelente. Sí, este, tenemos aquí algunas preguntas de nuestros amigos que están uh, sintonizando el programa. Silvia Campos nos pregunta, uh, Rodrigo, si nos puedes este, contestar esta pregunta. ¿Hay algunas restricciones para recibir este apoyo? La única restricción es de que no van a poder vender su casa antes de diciembre de 2020. Es la única. ¿La única? Y también nos preguntan ¿qué, qué sucede si el arrendatario no quiere colaborar para la aplicación o dar comprobantes que te sea tú arreglates como puedas tú me pagas la renta. Oh, pues te iba a preguntar ya si eso es un dueño, ¿verdad? Sí, sí. <laughs> okay. El dueño pues no es obligatorio que ellos participen en este programa, pero como dijo Consul Sandra de que nosotros uh, tenemos más de 60 agencias comunitarias uh -huh. aprobadas para ayudarnos con estos programas. Y lo que estamos diciendo es que esas agencias ya tienen esas conversaciones con los inquilinos, que pueden hablar con los también los dueños para decir el beneficio de tener este programa para ellos como para los inquilinos. Una vez que entro al website y que lleno la aplicación y que estoy aprobado, este, eso ya me garantiza que voy a recibir la ayuda. No, una, la aplicación uh, completa no es garantiza de que, que van a tener la asistencia. Recuérdense que vamos a, a mandar este, estas aplicaciones para que sea una lotería. Queríamos abrir estas aplicaciones para todos. Sí. No queremos poner uh, un barandal para alguien de no poder aplicar. Queremos tener muchas aplicaciones para tratar de seleccionarlos. Digamos, si tiene una pregunta alguna persona con respecto a este tema, ¿hay algún número en el que se puedan comunicar? Sí, te, uh, el número que se pueden comunicar es uh, gra gratis, es 888-252-1119. Ahí está apareciendo en pantalla, es el 888-252-1119 y es completamente gratis para que a las personas que tengan alguna pregunta con respecto al tema. ¿Algún consejo, Rodrigo, que quieras tú darle a las personas que están interesadas en este, en esta ayuda? Sí, es muy importante tener toda su documentación antes de entrar a la aplicación. Entendemos que todos tenemos esa necesidad y esas ansias de hacerlo, pero tenemos que hacerlo bien para tener una, una aplicación buena. Y también no tengan miedo de comunicarse con esas agencias comunitarias. Ahí están para ayudarlos. Y también en ese aspecto, si se cierra más temprano del, de, del 4 de, de septiembre, esta, uh -huh. este la portal de la aplicación no se va a cerrar a las agencias comunitarias, porque entendemos que las personas de las comunidades han hecho citas y queremos, uh, queremos que todos ellos tengan una oportunidad de aplicar. Así que ellos van a tener esa, uh, la aplicación abierta hasta el 4 de septiembre. Y nuevamente, eh, para todos aquellos que quieran aplicar para esta ayuda, el correo de este, la página es emma.ihda. Punto .org, les vamos a estar apareciendo ahí en pantalla para todos aquellos que estén interesados y que pues, realmente pues, necesiten esta ayuda para que puedan pagar la renta y también eh, la hipoteca de su casa, que pues, en estos momentos pues, muchas personas están batallando para hacer estos pagos. Eh, uh, Cónsul, háblenos un poquito de, en, en la actualidad, cómo está moviéndose el consulado con, con esta nueva fase. Eh, bueno, el consulado, eh, como ustedes saben, ya está abierto desde el mes de junio, sin embargo hemos tenido que modificar nuestra manera de operar. Básicamente, eh, conforme a las disposiciones del gobernador Pritzker, no podemos tener más de 50 personas al mismo tiempo en el consulado. Entonces, estamos atendiendo menos gente que antes, sí. justo porque no pueden entrar tantas personas por bloque de citas. Otra cosa que cambió es que no pueden entrar acompañantes, no podemos eh, eh, permitir que entre más que la persona que va a llevar a cabo el trámite. Les estamos pidiendo que vengan con, con bultos pequeños, este, con una bolsa, una mochila, que no traiga muchas cosas, porque también por las cuestiones, las medidas sanitarias se nos complica eh, la revisión ¿no? de, de las cosas que traen nuestros conacionales. Y eh, lo que sí es que estamos trabajando en jornadas de todo el día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, incluyendo sábados y domingos, que tenemos eh, sabatinas y dominicales, y las vamos a seguir teniendo de manera pues, eh, permanente hasta que nos pongamos al, al corriente con, pues, con todos eh, los atrasos que tenemos. Otra cosa que les quiero mencionar también es que ya tenemos fechas para nuestros consulados sobre ruedas, que oh, muchas personas sí. nos han estado sí. preguntando, y se las doy. Eh, Vamos a estar en Logansport, Indiana, del 2 al 4 de septiembre, en Round Lake Beach, Illinois, del 9 al 12 de septiembre, en Joliet, Illinois, del 17 al 20 de septiembre, en Crystal Lake, Illinois, del 23 al 26 de septiembre, y en Fort Wayne, Indiana, del 30 de septiembre al 3 de octubre. Así que todo el mes de septiembre muy movido en cuanto a consulados sobre ruedas. Les vamos a pasar el calendario ya en breve. Vayan haciendo sus citas en Mexitel y esa es la otra cuestión que les quería comentar por favor es momento de tener muchísima paciencia y sabemos que hay personas que sí tienen emergencias esas emergencias con mucho gusto las vamos a atender un viaje por placer en este momento no es una emergencia y de hecho otra cosa que hemos estado observando este jesse que le queremos comentar a nuestra comunidad es que al menos las autoridades de estados unidos están siendo un poquito más eh, este duras en cuanto a lo que ellos consideran que es un viaje legítimo. Entonces, en los últimos días nos hemos encontrado con que algunas personas que llegan al, al, al eh, aeropuerto de Chicago les han negado la entrada si no están viajando por una cuestión esencial. Entonces, también aguas por, con eso, por favor, los viajes, hasta el momento la recomendación del gobierno de México y la postura del gobierno de Estados Unidos es que se deben mantener en viajes esenciales. Y sabemos que son vacaciones, que esto es difícil para todos, pero de verdad que tanto en México como aquí, las cosas siguen muy difíciles en cuanto al tema de COVID-19. Entonces, hay que tener muchísima paciencia con las citas que ustedes hacen en Mexitel. Si ustedes tienen una emergencia legítima, tengan la seguridad de que si nos mandan un correo al, al correo conchicago.gov.mx nosotros, que está ahorita viendo en su pantalla, nosotros vamos a atenderlo de inmediato y le vamos a decir si lo podemos recibir eh, dada su emergencia y siempre y cuando de verdad se trate de una emergencia real. Entonces, ¿qué consideramos una emergencia real? Bueno, pues cuestiones de vida o muerte prácticamente, ¿no? Si usted tiene que ir a ver a un familiar que está muy enfermo en México, este, cuestiones así, solamente. Sí. Y sobre lo demás, pues de verdad eh, tengan mucha paciencia, pero también si tienen ustedes una cita, porque esto observamos el sábado y domingo que estuvimos abiertos, sí. 50 personas no vinieron a su cita. Oh, wow. Entonces ahí también, eso sí nos parece: si hay tanta gente que, que, que de verdad entendemos sus quejas porque no encuentran citas cómo es posible que esas otras que sí tienen citas no estén viniendo al consulado, ¿no? Entonces, Gracias. si usted tiene una cita, de verdad, claro, si usted se siente mal, quédese en su casa. Esa es nuestra recomendación. No vengas si se siente mal. Pero si ya hizo su cita, por favor, venga. Porque hay tanta gente que se está quedando sin cita que, bueno, vamos a aprovechar, si ya tuvimos la suerte de, de, de que Mexitel nos agendara la cita, para venir de veras y recibir nuestro documento. Me da mucho gusto que ya el consulado sobre ruedas está trabajando, porque Bien. sí recibíamos muchas muchas preguntas con respecto a cuándo lo van a activar, cuándo lo van a activar. Bueno, Rodrigo, uh, ya para terminar, me gustaría si nuevamente puedes repetir tu información y dónde la gente se puede comunicar, uh, eh, contactarte a ti, quizás directamente o, o el website. Sí, primeramente es mejor ir al website que tiene toda la información ema.ihda.org o hablar por número de teléfono al 888-252-1119. Y muchísimas gracias por tenerme aquí, así para, para hablar sobre este programa y que nuestra comunidad pueda aplicar a este programa. Recuerda que pueden recibir cinco mil dólares para la renta y hasta $15,000 mil dólares para pagar la hipoteca. Muchas gracias, Cónsul, por acompañarnos y, Rodrigo, también un placer conocerte y estar aquí platicando contigo. Igualmente. Muchísimas gracias, muchos saludos a todos los que hoy nos estuvieron escuchando y hasta luego. Bueno, yo soy Jesse Hernández, nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Gracias.